Jesus Cristo é o senhor no céu, na terra, porque eu recebi depois... do senhor o que também vos entreguei que o senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é meu corpo que é dado por vós fazeis isto em memória de mim por semelhante modo, depois de haver creceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é, é a nova aliança no meu sangue. Faça isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, Anunciáis a muerte del Señor hasta que Él venga. vai nos queremos colocar a tu palabra en em tus manos, Señor, para que el Señor fale con nuestros corazones, Señor, para que el Señor abra os ojos de nuestro entendimiento, Señor, y e pueda traer revelación para nosotros, Señor, entendimiento de la verdad, de la cual. O Senhor quer falar para nós através da ceia, Pai. Nós pedimos isto no nome do Filho Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, este passagem que é muito significativo em respeito à cena, ele está em meio do, do tratamento do Paulo dos assuntos da igreja em Corinto. que cuando vos olia para a epístola, la iglesia de los Corintios era una iglesia muy problemática. Tiene un ambiente extraño, como falan en portugués, esquisito. Problemas más, problemas de doctrina, problemas de inmoralidad, problemas de contendas entre los hermanos, problemas de doctrina, muchos problemas. Y entre todos los otros asuntos que Pablo está... falando ele vai tratar alguns problemas com a ceia do senhor se você olha no verso 20 Paulo fala e diz quando pois vos reunir no mesmo lugar não é a ceia do senhor que comeis a experiência dos coríntios como assembleia como igreja era tão ruim irmãos que quando eles se juntavam para a mesma ceia Pablo falla que lo que ellos practicaban no era la silla del Señor, porque tenían un ambiente donde ellos mismos practicaban una festa que era la festa ágape. A reunión de los corintios, ellos tenían comida, así como a veces nos tenemos algo muy parecido. Nos vamos a reunir domingo y los hermanos traen comida, mas generalmente nos comemos después de la de después de la palabra. Mas parece ser que los corintios traían la comida para la reunión y comenzaban a comer. Y tenían algunos que eran ricos entre ellos. Y en su comer comenzaban a comer y a tomar mucho vino y ficaban bébedos. Y los ricos menospreciaban a los pobres. Entonces, ficaba un ambiente que cuando ellos iban para la cena, los corazones y el ambiente de la iglesia era extraño de más. Entonces, cuando ellos partían un el pan y tomaban la copa, Pablo fala: Eso no es hacella a tu Señor. Entonces, con este aspecto muy particular de la iglesia de los Corintios, nos podemos acreditar que un ceremonialismo. Sin uma realidade que corresponda a senha do Senhor, anula a glória da ceia. Nós podemos practicar algo, irmãos, mas se isso não corresponde íntegramente a nossa experiência como asamblea, a nossa realidade espiritual, esto não é a ceia do Senhor. Porque o Senhor falava para Israel que Israel Adoraba a Él y más somente con los labios, mas su corazón ten sido endurecido. ¿No? Y nos podemos caer en ese pecado, que era el problema de los Corintios. Ahora, después, en un pasaje, diante adelante de este, en el verso 28, Pablo fala de outro problema. Você tem um problema antes de falar da cena e tem um problema depois de falar da cena. O primeiro era o cerimonialismo sem integridade, sem realidade espiritual. Ao contrário, com corações endurecidos, com corações de pessoas carnais, pessoas crianças espirituais. E agora, no final, no verso. 28 ele fala, examine-se pois o homem a si mesmo e assim comam do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Então no primeiro aspecto eles não tinham a realidade espiritual da cena e por ende a cena não era a cena. Mas agora Paulo fala que Un creyente para poder comer a cena, tiene que discernir a sella. Porque si él no tiene un discernimiento claro, un entendimiento claro del asunto, cuando él y coma, puede ser que él esté comiendo para un juicio para sí mismo. Entonces, nosotros cuando nos acercamos a la mesa, nosotros, nosotros como un pasaje nos estimula, nos ensina, nos precisamos juzgar, nos precisamos tener entendimiento, tener discernimiento de lo que nos vamos a hacer. El Señor no quiere que nos nos aproximemos para ella ligeramente, irrespetuosamente, carnalmente, superficialmente, para nosotros podernos acercar a la mesa, tenemos que tener la capacidad espiritual de examinar, de escudriñar, de discernir un asunto. Si no, un mismo asunto, con lo glorioso que él y él, puede tornarse un juicio, un juicio, juicio para nosotros. ¿Mm? Dice el verso 27. Por esto, aquel que come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente... Será, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pues, Oye esa palabra tan fuerte. Será reo. Será culpable. Fala la versión en español. ¿Qué quiere decir eso? Nos, cuando nos acercamos a ella... Nos acercamos para recibir los beneficios de la obra de Cristo, ¿Mm? mas si nos no tenemos discernimiento, en vez de venir a recibir los beneficios, nos, volvamos, nos volvemos culpables de la sangre y del cuerpo de Cristo. Entonces nos pasamos de ser creyentes que estamos recibiendo a gracia del Señor a ser personas consideradas como Pilato. Como a y e Caifás, que entregaram o corpo e a sangre do Senhor. Se nós fazemos o assunto ligeramente. Então, é muito importante, hermanos, que nos momentos, quando a igreja está reunida diante do Senhor para celebrar a cena do Senhor, ela possa ter o um discernimento claro do assunto. A realidade espiritual La verdad que se está proclamando En la mesa del Señor Amén Y para eso yo quisiera hablar Simplemente cuatro aspectos Que nos vamos a encontrar En el pasaje Que tiene un enseñamiento muy claro Muy importante Que siempre nos precisamos lembrar Cuando venimos a la mesa del Señor Entonces en el verso 23, 24, 25 y 26 Los pasajes que nos leímos tiene unos enseramientos muy claros. hermano Hernández Díaz López él hace un bosquejo de este pasaje que parece muy interesante. Yo voy a pegar a él como para que nos tengamos una manera muy didáctica de lembrar el asunto. Él fala que este pasaje tiene cuatro aspectos que dirigen nuestros ojos a cuatro verdades. El primer aspecto que él fala es que a con, con el fin. De voltar nuestros ojos para algo Primero tiene que ver con Un pasado Y el asunto que nuestros ojos siempre tienen que Lembrar cuando nos venimos Para la cena es a obra de Cristo Oye un pasaje 23 Porque he recibido un Señor Que también vos entregué Que un Señor Jesús Una noche que fue traído tomó pan Y tendo dado gracias Partió y dice este es mi cuerpo Que es dado por vos que esto en memoria de mí. Lo primero que el crente que te, te tiene que tener en mente. Es que él tiene que voltar los ojos para la obra de Cristo. Así es un memorial de la muerte del Señor. Así es un memorial de la obra de que el Señor fez en la cruz del Calvario. Aceia, misma sea a copa y un pan para nuestros óleos es una pregación de un cuerpo que fue entregado y de una sangre que fue derramada. Ella vuelta nuestros óleos para Cristo crucificado. Ella hace vigente a obra de Cristo y hace vigente a permanencia de obra diante de nuestros óleos. Cuando nos vemos la serie, podemos mismo lembrar un pasaje de Apocalipsis 5, cuando Joan, en la gloria, él dice que en el centro del trono de Dios, él olió un cordero. Su pasaje fala que era un cordero que estaba siendo inmolado. Es como si él estuviera viendo a Cristo 60 o 70 años Después da muerto su Señor, mas cuando él lo en la gloria, es como si en la misma gloria un sacrificio de Cristo estuviera siendo feito en ese momento. ¿Y eso de qué fala? La obra de Cristo es una obra permanente. Es una obra que tiene vigencia, es una obra que no tiene caducidad, es una obra que no ha perdido su valor diante tu Pai. A sangre tu cordero sigue falando más que de la sangre tu Abel. Tanto hermano que en los mismos días de hoy... Y en los próximos seis años, si el Señor no ha vuelto, la misma sangre que salvó y perdonó los pecados de Juan, de Pedro, de Tiago, de Pablo, de Bernabé, de Timoteo, de las iglesias del primer siglo, de las iglesias de da Reforma, de las iglesias de da Europa, de las iglesias de las tribus indígenas, es la misma sangre, sangre que limpia nuestros pecados. Nos estamos reunidos bajo el fato más grande de la historia de la humanidad. Que fue la encarnación, a muerte y la resurrección del Cristo, do Hijo de Dios. Y así es muy importante, hermanos. Porque lembra para nuestras mentes, mismo para nuestros ojos, la obra y el sacrificio glorioso del Hijo de Dios. Nós sempre temos que estar oleando para isso. Nós podemos orar, nos podemos cantar, nos podemos pregar, gracias ao que o Cordero foi inmolado. Se não hubiera sido assim, nós estaríamos bajo a más horrenda expectativa do juicio de Deus. Mas, graças a Deus, o Cordero foi inmolado, como nos cantábamos. Então, o primeiro aspecto da ceia volta nossos olhos para o fato da obra perfeita, completa, da obra de Cristo na cruz. Amém? Agora, não é o único aspecto, mas é a base dos outros. Pasaje en el verso 26 ahora dirige nuestro oliar para otra parte. Primero, un pasado, a obra de, de Cristo. Fala ahí: Porque todas veces que comerdes este pan y beberdes el cáliz, anunciáis la muerte de tu Señor, hate que él y venia. Por un lado, Pablo. Nos fala que a senha volta a nossos olhos para o fato histórico da morte do Senhor, mas agora também para nos fala que a senha não só tem um, um mensagem para o passado, sino tem um mensagem do futuro. De um fato que vendrá, que é que a venida do Senhor, Nós eh? Nos lembramos algo que o Senhor fez, mas também quando nós estamos diante do Pan Y diante de la copa nos falamos, como dice un pasaje, hasta que Él venía. Entonces, aseia, como decía un hermano, aseia es ese clima de expectativa donde la iglesia tiene un censo a necesidad de la vuelta del Señor. Donde los creyentes ponen a mirar no solo lo que el Señor fez, sino lo que el Señor hará fará no, solo, no solamente en la cura, Eucaristía sino en la parusia del Señor en la venida del Señor en el retorno del Señor la iglesia es como un pueblo peregrino que ansía un retorno de su Salvador de su Señor y así ya tiene ese gran mensaje para nosotros no solo el vino o el Él vem, mas também vendrá, virá. É muito precioso, irmãos, quando nós estamos diante do Senhor, poder voltar nossos olhos com a expectativa, com o desejo, com o desejo da volta do Senhor. Então, nós, nossos olhos vão para trás. Fato histórico da obra de Cristo, mas nossos olhos vão para adiante também. O retorno do Senhor. Que glorioso esse dia, irmão. Que deseado deve ser esse dia para nós. O dia mais importante de nossa vida. O dia onde os céus se abrirão e a terra será cheia do conhecimento, da glória do Senhor. O dia que todos os homens. Creentes y no creentes se inclinarán diante de Él y reconocerán que Él es su Señor. Aquel y glorioso día. ¿eh? Nos tenemos esa expectativa y lembramos esa expectativa siempre que nos voltamos para la mesa. Hasta que el Señor venga. Ahora hay un tercer olhar que nos encontramos en la cena. Usted lo puede ver en el verso 28. Dice, examinense pois onden a si sí mesmo e assim comam do pão e bebam do cálice tem um olhar para o passado tem um olhar para o futuro e agora Paulo fala que nós temos um olhar para nós mesmos exame por um lado olhamos a Cristo e o que Cristo fez Por el otro lado, oliamos para Cristo y lo que Cristo fará. Mas también Pablo nos enseña para olear cómo estamos nosotros. La misma cena, hermano, es un momento de reflexión diante de Dios y su luz de cómo está nuestra vida. Cómo nos estamos, hermano. Cómo está nuestra realidad interior. ¿Cómo está nuestro relacionamiento con Dios? ¿Cómo está nuestra vida de oración, de consagración, de santidad? ¿Cómo está nuestra vida, nuestro relacionamiento con un pecado? ¿Con un mundo? Examínese, Pablo fala. Ya no es un olhar hacia afuera, sino es un olhar hacia adentro. Para adentro. ¿Mm? Agora, é muito interessante que, às vezes, nós temos essa discussão com os irmãos. Não é uma discussão, mas falamos isso com os irmãos. Irmão, nós como fazemos se a reunião do domingo tem tantos invitados? Como fazemos para que a pessoa que talvez não é crente, não participe da ceia, a pessoa que não tem sido bautizada, participe. E começa a discussão entre os irmãos que presidimos na igreja. Mas, irmão, quando você olha para o passagem, Nos precisamos enseñar claramente como se está haciendo ahora. Mas en últimas, cada persona tiene que diante de Dios examinarse a sí mismo y comer o no comer. ¿Por qué falo eso? Porque no es responsabilidad de la iglesia. Pablo entrega responsabilidad ya a la persona misma. Para que él hace qué? examine y considerando lo que ella encuentra en ella coma ahora nos tenemos la inclinación natural de examinar a todo el mundo un puritano falaba, nos tenemos la capacidad de encontrar dos mil pecados en todas las personas mas no encontrar uno en nos ¿Eh? y es verdad hermanos tan fácil ver un pecado en un hermano mas tão difícil ver nós. Mas aqui o Pablo fala que nós precisamos ter um exame de nós, outros, de nós mesmos. Irmão, agora Pablo diz aí: Examine-se pois o homem a si mesmo e a si mesmo coma do pão e beba do cálice. Ou seja, a intenção do Senhor No es que cuando vos se para vos mismo y tal vez vos encuentre que ten pecado en em vos, ten necesidad en em vos, ten rebelión en em su corazón, vos diga, yo en em verdad yo no, 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 puedo, no puede, no puedo tomar. U exámenes para acercarnos a Dios, no para alejarnos de él, para aproximarnos a él, no nos distanciar. É muito diferente, né? porque às vezes a pessoa, em sua necessidade, ela fala, eu não sou digno, eu pequei nesta semana, eu, eu, eu tive briga com minha, minha, minha esposa, eu não vou comer. Mas o assunto é o contrário, irmão, você se examina, você olha a realidade espiritual, talvez o pecado, você confessa, se arrepende e come. El examen no es para que no comamos, el examen es para que comamos. Como alguien falaba, en cena debemos correr del pecado para Dios, no de Dios para el pecado. ¿Usted ¿No entiende? Porque tal vez en vez de aproximarme para comer, yo voy a preferir seguir, seguir viviendo la misma vida del pecado. La una vida carnal. Vamos a hablar para unos hermanos un día. Hermano, que bon que diante del Señor, diante del de, de pan, de la copa, usted pueda hacer votos de consagración. Usted pueda pedir al Señor que el Señor ayude a usted a, a vencer un pecado, a renunciar a esto que usted sabe que você está haciendo, no es agradable al Señor. Que bon que usted se ponga contas con el Señor. Que, você, que bom que você limpe seus vestes com a sangre do cordero que você, que bom que você tenha arrependimento hum? agora quando isso não se faz trouxe consequências na vida do crente porque aí fala no verso 29 Pois quem come e bebe sin discernir o corpo come e bebe juicio para si, e é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Agora, Pablo fala algo que é muito sério, e é certo, irmãos, que no todas as doenças têm relacionamento com o pecado. Não toda a fraqueza tem relacionamento com o pecado. Não todas as mortes têm relacionamento com o pecado. Mas é certo que uma igreja, como a igreja dos Coríntios, onde a carnalidade abundava, onde o pecado abundava, onde a mundanidade abundava, era muito certo que Deus iba a corrigir a seus filhos através da disciplina, como o pai corrige aos filhos, né? E às vezes o pecado espiritual Deus trata de maneira natural. Mesmo com a saúde, mesmo com a debilidade, mesmo com as circunstâncias, Paulo fala mesmo com a morte. Você não pode brincar com Deus, irmão. Porque Deus é santo. Você não pode zombar a Deus. Porque Deus é santo. Y Dios por amor a vos mismo, Él va a disciplinar. Mi, mi filia ven para mí. Ella es irrespetuosa, ella es desobediente con la madre. Ella hace lo que yo no mando. Porque es mi, mi misma filia, voy a corregir a ella. Si no la amara, no la corregiría. Dice los proverbios. Mismo Señor con nos. Si no somos irrespetuosos con Él, desobedientes, orgullosos, necios, rebeldes, Él iba a corregir. ¿Mm? Por amor. Entonces, un creyente no puede, no puede ser liviano, ligero con sus pecados y su realidad. El Señor siempre está voltando los, nuestros ojos para Cristo. Voltando nossos olhos para o regresso de Cristo, mas voltando nossos olhos também para nossa realidade, para que nossa realidade corresponda a realidade, que nós oramos a realidade, que nos pregamos a realidade, e um mesmo que nos celebramos na cena do Senhor. Matthew Henry decía: Esta cita acredito que é muito forte, mas é muito verdadeira. Él fala así, las ordenanzas de Cristo pueden nos hacer mejores. O sea, los mandamientos del Señor, la misma cena del Señor tiene un propósito de hacer de nos mejores creyentes. Más óleo que él dice. Las ordenanzas de Cristo pueden nos hacer mejores o nos farán peores. Peores. Si ellas no nos quebrantaren. Nos, nos tornaremos más endurecidos. Olía cita, algo tan precioso, hermano, que nos volta para un Señor mismo, para orar un Señor, para caminar con Él, que puede traer para mi vida tantas bendiciones, si yo un asunto de manera ligera, superficial, esto que es una bendición para mi alma, se puede volver algo donde mi corazón se endurezca, donde mi corazón se torne ligero, donde mi corazón se torne irreverente. Y si vos o eu caemos en esa condición, una condición triste, hermanos. Usted puede pensar en em un um cristal, una vida de pecado, una vida de desobediencia, una vida sin Cristo. Que Él se acostumbre todos domingos a venir a la reunión, cantar loores, hacer oraciones, participar de la cena y que Él siga viviendo la misma vida. Que Él, en vez de tener un relacionamiento vivo, fresco, Él se, se caracterice porque cada vez está más frío, más duro, más rebelde, más inmaduro. ¿Usted puede pensar eso? Agora isso tem acontecido Muitas vezes Pablo está falando para uma igreja que tem esses problemas O Senhor nos livre Então Um olhar para o passado Um olhar para o futuro Um olhar para nós mesmos E a última Realidade que nos encontramos está no verso 33 Assim pois Irmãos meus Cuando vos reunís para comer, esperáis unos pelos otros. Cuando vos ven para la cena, vos tenés que olhar para Cristo atrás. Olhar para venir al Señor diante. tiene que olhar para vos examinarse. Mas tenés que tener otro olhar, hermano. Y e es un um olhar alrededor. Pablo fala. Meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperais uns pelos outros. Ou seja, a ceia tem um mensagem muito precioso, irmão. A ceia tem um mensagem, tem um mensagem acerca da unidade da vida cristã e corporativa. Nós somos pessoas individuais. Somos um só corpo. Somos irmãos. Uns aos outros. Que precisamos amarnos. Que precisamos recibirnos. Que precisamos caminar juntos. Y cena tiene ese mensaje también. No solo olla para nosotros mismos, vuelta nuestros ojos para nós, sino vuelta nuestros ojos para los hermanos. Y tener un buen espíritu para ellos. Esperados unos a otros. Amados unos a otros. Y eso es muy, muy importante. Mi hermano, Charles McIntosh, él fala así sobre este aspecto. La mesa del Señor es también un remedio para nuestras almas que tienden a más tendencia de no separar de otros miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ole o lo que él le fala. Así ella tiene a intención de atraer los corazones de los creyentes para los otros creyentes, porque los creyentes tienen la tendencia natural de apartarse de los otros creyentes. Entonces el Señor quiere atraernos hacia Él, pero también quiere atraernos los unos a los otros. Y que nos podamos superar los pecados de los hermanos. Que nos podamos superar as necessidades dos hermanos, mesmo as diferenças dos hermanos, mas que possamos ser um diante de Ele en Cristo. Hum? Tem um propósito, ceia do Senhor, de restaurar a comunhão dos hermanos, porque você não pode venir a ceia do Senhor mientras você te briga en su corazón contra o irmão. Mientras você tenha odio em seu coração contra o irmão, mientras você tem celos em seu coração contra o seu irmão, Enquanto a sua irmão, você tem que restaurar seu coração e seus relacionamentos com os irmãos para tomar a senha com um bom espírito. Porque esse era o problema dos Coríntios, né? Eles estavam brigando entre eles como crianças e às vezes você olha assim igrejas de irmãos que têm uma quantidade de problemas e mesmo assim estão todos os domingos partindo pan e você pode acreditar isso irmão isso é contrário ao espírito da celebração isso é contrário a um mensagem da ceia e nós precisamos isso olhar examinarnos. Restaurar nosso coração. Mesmo pedir perdão. O Senhor falava. Se você tem algo contra seu irmão. Deixe a oferta. Vá primeiro reconcíli-se com ele. E aí se volte. O Senhor está muito interessado, irmãos. Nossos relacionamentos. Mais que no ritual. Porque cuando nuestros relacionamientos no contienen el espíritu de celebración, la celebración de la ellas se torna un ritual va, muerto. Entonces, nos tenemos varios oliares. Ahí en el capítulo 10, verso 16, Pablo habla de esto. Porventura, o cálices da benção que abençoamos não é a comunhão da sangre de Cristo. E o pan que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. E há um porquê. Porque nos embora muitos, somos únicamente um pan, um só corpo. porque todos participamos do único pan. Então assim, irmãos, é um chamado do Senhor à unidade, não ao isolamento, sino é um chamado a uma vida corporativa de hermandad, uns com os outros. Agora, esses aspectos, os quatro irmãos, que seria bom lembrar, voltei a mirar para o Senhor, a mirar para o retorno do Senhor diante. Olear para nosotros mismos y e olear para la comunión del cuerpo. esos son aspectos muy importantes que nos precisamos discernir, que nos precisamos entender, tener entendimiento de eso cuando nos acercamos a gran celebración de la obra de Cristo, no pan, no vino. Como Pablo hablaba para os, para Timoteo. Señor nos dé entendimiento y podamos considerar estas cosas. Amén.